¿Qué pasa, chaval? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga. De la Liga Master, de modo carrera con la Juve. Y vamos a continuar, ¿vale? Estamos en agosto. Ya hoy vamos a cerrar el mercado 100%. Y ¿sabéis qué? Conseguimos llegar a un acuerdo con el Madrid para la venta de Mandžukić, ¿vale? Mandžukić va a salir del equipo. Y por tanto tiene que llegar a alguien. Y ese alguien, pues, lo vamos a ver ahora. Hay muchos candidatos, ¿vale? Hay muchos candidatos. Algunos peores, otros mejores. Aquí tenemos a Mandžukić, que va a salir por 34 millones, ¿vale? Y aquí tenemos las opciones, ¿vale? Yo propuse a Cutrone y a Pellegrini. Pellegrini es recién llegado al Barça, no lo podemos fichar. Y Cutrone ha fichado por el Watford dentro de este modo de carrera. Así que ninguno de los dos podemos puede llegar al equipo. Y estos son los tres que, así, los que me habéis dicho, mejor me han parecido, la verdad. Me habéis dicho jugadores muy buenos. Me habéis dicho jugadores Werner, Depay. Yo eso lo veo demasiado. Yo eso lo veo jugadores demasiado buenos como para ser suplentes aquí en la Juve. Así que los jugadores por los que me he encantado son estos tres: Josef Martínez, que me lo habéis repetido 40 veces, Iñaki Williams y Velotti. ¿A quién voy a fichar de los tres? Vale, Josef Martínez no me termina de convencer, la verdad. Me lo habéis repetido mucho, pero tiene 81 de media, 84 de potencial. Es que tiene un potencial bastante bajo, ¿no? En comparación con otros delanteros. Sinceramente, yo a Josef Martínez no lo veo. Pero bueno, me lo habéis dicho, lo he metido aquí en el centro de traspasos y ahora veremos qué ocurre con él. Después Iñaki Williams, veis que ha fichado por el United, la verdad. Yo Iñaki Williams lo veía la opción clave. Yo Iñaki Williams lo veía el mejor, pero ha fichado por el United, así que no va a poder ser. Y por último nos queda Velotti, un jugador italiano, de la liga italiana, que es el estilo de fichajes que le gusta a la Juve, ¿no? Debilitar a sus rivales es algo que le va bastante a la Juve. Y lo que estoy viendo es que sale demasiado caro. No sé, pensaba que iba a salir más barato. Hay más jugadores, ¿vale? Me habéis dicho también, por ejemplo, Lautaro Martínez. Que Lautaro Martínez no tengo claro si lo puedo fichar o no. Voy a buscarlo. No tengo claro, ¿eh? No tengo claro que lo pueda fichar a Lautaro Martínez, la verdad. No sé si es recién llegado al Inter. No lo sé, no estoy seguro, tío. Si es recién llegado, evidentemente no podríamos ficharlo. Vamos a comprobarlo. Lautaro Martínez, que es recién llegado, efectivamente, tampoco podría ficharlo. En fin. Veo ahora mismo como opción más clara a Velotti. ¿Vale? Si no nos llega para el Velotti, pues tiraremos de Josef Martínez. Aunque, como he dicho, no me termina de convencer demasiado. Pero bueno, es una opción que me habéis dicho muchos. Y bueno, pues lo ficharé. Si veo que no podemos llegar a Velotti. Oferta por Chiellini, evidentemente rechazada. Chiellini no lo voy a vender, y menos por 25 millones. Vamos a avanzar y nos vamos a meter el último día de mercado. ¿Cuándo se va a cerrar lo de Mandžukić? Ojo, que igual no vendemos a Mandžukić y ya está, y se acaba esto. Y no hay que fichar a nadie. Vale, vendido. Vendido, lo hemos vendido por 34 millones. Ahí lo vamos ya con la camiseta de Madrid. Y... ¿cuánto nos han parado el presupuesto? 30. Vale, aquí aparece ya. ¿Cuánto presupuesto tenemos realmente? Pues esto que estáis viendo aquí, unos 30. Unos 30 es lo que tenemos. Con esto podemos fichar a Velotti. Creo que no. Creo que no podemos fichar a Velotti, ¿eh? No, creo que no, lo voy a intentar, pero vamos, que pinta que no, ¿eh? Pinta que Velotti se va a quedar en el Torino. Vamos a ofrecer 30 clavados. 56, adiós. Adiós, venga, hasta luego. Vamos a ofrecer 32. Y pagando 32, no sé si nos llegaría, ¿eh? Para pagarle después el sueldo. 45.900. No nos va a llegar, ¿eh? No nos va a llegar, y el problema no es que no nos llegue. El problema es que creo que no vamos a poder negociar otra vez con Velotti ya. Es que no, es que iba a ofrecer 38, no tengo 38 para ofrecer. Puedo ofrecer 35. Puedo ofrecer 35 y se queda cortísimo, ¿no? ¿Le parece justo? Hostias, 35, tío. Hemos llegado a un acuerdo con Velotti por 35 millones. ¿Tengo algún jugador transferible? ¿Tengo algún jugador transferible? Porque si lo tengo... No, es que no tengo a nadie transferible, tío. Es que no tengo a nadie transferible. Hostias. Pues no sé, ¿eh? Pues no sé, tío. Es que me he quedado ahora mismo sin opciones. Ahora mismo nos hemos quedado sin opciones completamente.
Velotti 35 millones un acuerdo, pero no tengo a nadie para vender ahora mismo. Hemos hecho fichajes muy importantes esta temporada, ¿eh? Hemos fichado a Salah, Pogba, Lloris. Pero veis que la diferencia entre gasto y beneficio tampoco es tan alta, ¿vale? Es de unos 100 millones. No hemos... no tenemos tanto en negativo, ¿no? 100 millones, tampoco es mucho. Y aún nos queda este problema, ¿no? Nos queda este problema de que no podemos traer a Velotti. Hay que tirar por otras opciones, ¿vale? Está Josef Martínez, pero vamos a mirar otros, ¿vale? Vamos a mirar otros jugadores. Patrick Schick, ¿vale? Patrick Schick, jugador, si no me equivoco, de la Roma. Patrick Schick, no he mirado el potencial de este jugador, pero creo que puede ser interesante, a ver. Voy a mirarlo, ¿eh? Voy a mirarlo un momento. Patrick Schick, el checo de la Roma. ¿Qué números tiene? 77 de media, 87 de potencia. ¿Veis? Este jugador me interesa más. Este jugador me interesa más. Tiene menos media lo mismo que Josef Martínez, pero tiene 87 de potencial, no 84. Es que 84 a mí, Josef Martínez se me queda muy corto, tío. Yo entiendo que habrá gente que quiera verlo. Igual en otra serie podemos verlo. Igual en el modo carrera de Trotamundos, cuando cambiamos de equipo, cuando nos vayamos del Fulham, pues igual podemos ver a este jugador, pero sinceramente yo ahora mismo lo veo flojo. Es la realidad. Vamos a negociar con Patrick Schick. Pues igual no. No, pues igual no vamos a negociar con Patrick Schick porque es recién llegado, madre mía. ¿Cuántos delanteros hemos visto? ¿Y cuántos son recién llegados, tío? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco jugadores. Bueno, realmente recién llegados son tres. Y otros dos que dentro de este modo carrera ya han fichado por otros equipos. Es una locura esto. Piatek. Me habéis dicho Piatek. Piatek con 72 en media y 78 de potencial. Bueno, Piatek no va a ningún lado. Dolberg es un jugador que tuvimos el año pasado en modo carrera en Madrid. Y Dolberg, 85 de potencial. Dolberg tampoco es que esté tan bien, ¿no? Gabriel Jesús, Cutroné, Kanté, Maxi Gómez. No he mirado a Maxi Gómez, la verdad, pero no creo que sea muy bueno. Sinceramente no creo que Maxi Gómez sea aquí la hostia. Giovanni Simeone, 85 de potencial. Ojo Giovanni Simeone. Ojo Giovanni Simeone, porque tiene un poco más de potencial que Josef Martínez. Tiene 22 años, 78 de media. Ojo, Giovanni Simeone, que podríamos ficharlo. Está lesionado, tío, en serio. En serio, tío. Pero es que no vamos a poder fichar un delantero, ¿o qué? A ver, yo entiendo que estando lesionado voy a poder ficharlo. O quiero entenderlo. Vale, sí, podemos negociar por él, sí. Vale, vamos a ir a por Giovanni Simeone. Me parece una opción interesante. Me parece una opción bastante, bastante interesante, la verdad. A ver si me deja ficharlo. Molaría que me dejasen ficharlo. También tenemos que mandar los ojeadores, ¿vale? Ahora los mandaremos. Lo vamos a ofrecer por Giovanni, pues tiene 15 de valor, ¿vale? No lo estáis viendo, pero yo lo tengo aquí. Hostias. Hostias, que quiero fichar a Giovanni Simeone, pero no me la claves. No me la claves, 18. 18, 25, menos. Menos, y diréis, ¿por qué estás negociando tanto si es el último fichaje que vas a hacer? Porque hay que abrir la cantera. Hay que abrir la cantera. Y los ojeadores no son baratos, ¿eh? Los ojeadores no son baratos. Ah, que se lo está pensando la Fiorentina. ¿Pero cómo que se lo está pensando? ¿Pero cómo que se lo está pensando? ¿Y cuánto tiempo se lo va a pensar? ¿Que se acaba el mercado? ¿Cuánto tiempo te lo vas a pensar? Menuda jugada me está haciendo aquí el juego. Inaceptable, vale. No, ha tardado una hora, tampoco mucho. Oferta por Chiellini, ni le voy a hacer caso. Y Giovanni Simeone, 25.700. Que no te voy a pagar 25.700. Vamos a negociar. Tío, te he ofrecido 21.800. Te voy a ofrecer 22 y medio ahora. A ver, vamos a ofrecer. Venga, 23 y medio, tío. Pero si me puedo ahorrar un poco para comprar los ojeadores ahora, pues bien. Vale, llegamos al acuerdo, 23 millones y medio. Vamos a fichar a Giovanni Simeone, ¿vale? Hijo del Cholo, sin más. Vamos a por él, ¿vale? Creo que es un jugador interesante, además de la liga italiana. Y nada, viene a cumplir con el rol de delantero suplente. Para los que queríais a Josef Martínez, algún día tendremos a Josef Martínez, ¿vale? En algún modo carrera. Lo que pasa es que aquí, pues yo no lo he visto claro, tío. 85 de potencial, tiene ya 85, 84 de potencial, perdón.
Tiene ya 25 años. Yo no lo termino de ver. Yo no lo termino de ver. Y si yo no veo el fichaje, pues no lo voy a fichar, la verdad. Giovanni Simeone, vale, nuevo jugador del equipo. Ahí está. Ahí está, vale. Bien. Y Velotti, pues evidentemente Velotti se quedará en el Torino. Habría fichado a Velotti, ¿eh? Habría fichado a Velotti antes que a Giovanni Simeone, pero Velotti, pues... hemos tenido ese problema, ¿no? Que no podía fichar, que no me llegaba al presupuesto. Vale, Giovanni Simeone que llega lesionado. Acabo de fichar a un jugador lesionado. En fin. Es un jugador lesionado, pero bueno, cuando se recupere espero que sea importante en el equipo. Vamos a avanzar y ya el mercado sí que lo podemos dar por terminado. Queda un jugador que sobra ahora mismo, que es un lateral ahí de la cantera de la Juve, pero bueno, como no podemos venderlo, pues como que me da igual. Oferta rechazada de Bernardeschi y de Chiellini, tío. Muchos equipos interesados en Chiellini, ¿eh? Hombre, espero que ese interés se mantenga la próxima temporada cuando Chiellini haya bajado y quiera venderlo, de verdad. Porque ahora mismo no quiero. Fin de la negociación con Velotti, otra oferta por Alexandro. Que me dejéis de ofertas ya, que no voy a vender a nadie. Están pesados, ¿eh? Están muy, muy pesados. Seguimos, venga. Giovanni Simeone ahí con el número 21. Perfecto. Un mensaje. Oferta por Pjanic. Que no voy a vender a Pjanic, ni a Alexandro, ni a nadie. De hecho, podría pasar esto. Voy a pasar esto desde el calendario, porque si me voy a estar parando todo el rato para tonterías. Paso. Paso, en serio. No voy a vender a nadie, así que me da igual. Lo que sí voy a hacer, vale, lo que sí voy a hacer antes de pasar es mirar si hay ojeadores. Hay ojeadores. Hay dos, tenemos ya dos. Y el tercero de momento se resiste. El tercero se resiste, vale, pues nada, vamos a avanzar. Aquí no es, hombre, aquí no es, métete en el calendario. Aquí, aquí, ya está, calendario. 1 de septiembre. Venga, 1 de septiembre, adiós agosto, se acabó el mercado, ¿vale? Se acabó el mercado de traspasos. Vale. Comenzamos ya la competición, ¿vale? Comienza ya la Liga, la Champions, la Copa también comenzará dentro de poco. Y eso... y los fichajes los dejamos ya atrás, ¿vale? Ya fichajes hasta la segunda temporada. Y además, mira, toma, aquí, 4 millones. Es que te clavan 4 millones por un ojeador, ¿eh? Es que no es ninguna tontería. Vale, lo pondremos el día 27, que es cuando están los otros. Lloré 7 días. Joder, ya empezamos con las lesiones, tío. No ha empezado la temporada... Pues sí, se ha empezado la temporada, pero no hemos empezado en serio. Y ya están con lesiones. Madre mía, cómo estoy, ¿eh? Madre mía, cómo estoy. Pero es que es por la vena, tío. La vena de mierda. ¿Cómo se clava, tío? Por favor. Buen trabajo. Buen trabajo que he hecho. 200 millones en venta de camisetas. Venga, perfecto. Solo Cristiano ha vendido 150. Bueno, partido contra el Parma. Tercer partido de liga, ¿vale? De momento llevamos 2 victorias en 2 partidos. Y sinceramente no sé contra quién vamos a jugar en este episodio. Yo creo que el Frosinone. Yo creo que sí, yo creo que el Frosinone, ¿vale? El Frosinone va a ser nuestro rival en este episodio. Vale, nos enfrentamos al Parma. Vamos a por ello, tío. No va a jugar Lloris. No va a jugar Lloris, que está lesionado. Giovanni Simeone tampoco estará en el banquillo. Juega Perin. Christian Fruch en el banquillo. Tercer portero. Y partido contra el Parma. Chichiretti. Estamos jugando fuera, ¿vale? En el Madrid la simulación nos está yendo muy mal, ¿vale? Y una de las causas puede ser jugar con el 4-3-3 ofensivo. Aquí estamos con el 4-3-3 ofensivo y de momento estamos igual. 2-1 perdiendo contra el Parma, que se había puesto 2-0 con goles de Chichiretti y Gervinho. ¿Nos va a ganar el Parma? Sí, nos va a ganar el Parma. Nos va a ganar el Parma. Nos ha ganado el Parma ya. Nos acaba de ganar el Parma. No, pues estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Igual hay que quitar el 4-3-3 ofensivo, ¿eh? De momento vamos a seguir con él, pero igual hay que quitarlo. Igual hay que quitarlo porque en el modo carrera de Madrid no nos está funcionando bien. Y aquí, de momento, tampoco. Bueno, llevábamos 2 victorias en 2 partidos de liga. También habíamos ganado Supercopa, esa jugándola. Pero ahora hemos perdido. Informe aquí sobre varios jugadores, varios delanteros, sobre todo, que es lo que más nos ha costado fichar. Y nada, de nuevo entrenamiento y partido contra Sassuolo. Siguen subiendo de valoración estos jugadores, a ver si se recupera Giovanni Simeone, lo puedo poner a entrenar. De momento se han entrenado Bentancur, Desciglio y Tierney. Jugadores jóvenes, jugadores del equipo suplente. Y jugadores que seguirán subiendo de media, por supuesto, hasta 80 mínimo.
aquí, más mensajes. Informe sobre no sé quién, trabajo como seleccionador y Bernardeschi, que quiere jugar el próximo partido. Pues, ¿vas a jugar? Creo que sí, ¿no? Porque después jugamos contra Valencia. Sí, que jueguen los suplentes, ¿vale? Que jueguen los suplentes este partido contra Sassuolo. Y los titulares que descansen para jugar contra el Valencia. Bueno, a ver, suplentes. Suplente, pero va a tener que jugar alguien ahí por Giovanni Simeone. ¿Ese alguien va a ser Cristiano? Pues puede ser que el juego ponga a Cristiano. No puedo, yo no puedo poner a nadie. Yo no puedo poner a nadie porque no tenemos a nadie. Así que voy a dejar que el juego sea el que ponga y el juego ha decidido poner a Cristiano, que es el único delantero puro que hay junto con Giovanni Simeone. Que tampoco Cristiano es delantero puro, pero bueno, dentro del juego parece que sí, no, este año me han puesto DDC. Marca Bernardeschi, el 1-0. Bueno, pues Bernardeschi quería jugar y marca gol y marca otro gol. Marca gol y marca otro gol. Este equipo con el 4-3-3, contención, ¿vale? Y está ganando. Ha marcado Berardi ahí molestando un poco, pero Zielinski ha cerrado el partido con el 3-1. Vale, sí, no, decía quítame esto porque, claro, no. Ha saltado la cinemática. Ha saltado la cinemática de la Champions y no podía quitarlo. No podía quitarlo. Así que, nada, cortaré esa parte y ya está, tío. El Valencia. Vale, comienza la Champions. Está muy bien que comience la Champions, está muy bien que te salga la cinemática, pero te deberían dejar pasarla, ¿sabes? Por eso de que la gente que sube vídeos a YouTube y eso, ¿no? Que puede saltar el copyright de la UEFA. Ven. Partido contra el Valencia, ¿vale? Primer partido, primera jornada de esta UEFA Champions League. Y puede que primeros problemas. Vamos a cambiar el 4... Vamos a cambiar la formación. Vamos a cambiar la formación, ¿vale? No vamos a esperar más. Antes hemos perdido contra el Parma. No podemos ir a peor. Vamos a poner el 4-3-3 contención. Y sí que es verdad que aquí Dybala se queda demasiado atrasado. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Vamos a jugar así. Y vamos a jugar así contra el Valencia. Y vamos a ganar a Valencia. ¿Verdad? Sí. Sí, confío en que vayamos a ganar a Valencia. Igual no sé. Dybala que marca, Gameiro que empata, joder, venga. Un minuto después, tío, en serio. vaya tela. Gameiro y Batshuayi, los delanteros del Valencia. Este año el Valencia tiene 4 delanteros ahí muy interesantes, eh. Bueno, empate a 1 de momento, tío. Tenemos que marcar el segundo, tenemos que ganar a Valencia. Gameiro que falla un penalti, bueno. Bonucci se lesiona, otra lesión más. Y con 2 viene el 87. Condovia en el 87. Condovia en el 87 tiene que marcar. Penalti fallado, lesión de Bonucci. Y Condovia en el 87. Y me cambia. Los cambios son Chiellini y Cancelo. ¿Me puede explicar alguien esos cambios? ¿Me puede explicar alguien por qué los cambios son Chiellini y Cancelo? ¿Por qué el cambio no es Bonucci? Que está lesionado. Hay 3 cambios, ¿eh? ¿Por qué no cambia a Bonucci lesionado? ¿Por qué no sacan a alguien arriba para intentar marcar el segundo? ¿Por qué me marqué con Condovia a los 7 minutos de salir al campo? Son preguntas sin respuesta, ¿verdad? Igual que la pregunta sin respuesta de por qué existe el factor casa en modo carrera. Pero existe y molesta bastante. Perdemos la primera jornada contra el Valencia. Puede pasar. La cosa es que tenemos un grupo difícil, Valencia y Manchester United. Y acabamos de perder contra Valencia, que espero que United. Si perdemos contra el supuesto tercer equipo del grupo, tenemos un problema. Habrá que ver cómo solucionamos esto. Jugamos contra Frosinone ahora. Y va a ser este partido el que juguemos en este episodio. Quizá el episodio queda más largo, no lo sé. Pero vamos a ir... Yo creo que vamos a ir con titulares, ¿eh? Porque el de Bolonia ahí entre semana, después en Nápoles... Y después en Nápoles el Young Boys, ¿no? Que es un equipo más flojo. El Young Boys, además, nos enfrentamos en casa contra ellos. Vale, vamos a ir. Sí, vamos a ir con el equipo titular, tío. No queda otra. Bueno, sí, puedo ir con los suplentes, pero bueno, vamos a ir con el equipo titular y ya está. Vamos contra Frosinone, el último partido de ese episodio, que además lo vamos a jugar. Y le ha dado a jugar. Joder, tío, me he equivocado. Si quería quitar a Bonucci, tío. Quería quitar a Bonucci, quería cambiar la dificultad, no sé qué dificultad estará en profesional. Pues nada, pues vamos a ver un partido en profesional. Voy a colorear a Frosinone, tío. Intentaré no reventarlos demasiado. Pero, tío, he dado sin querer, joder. Si quería darle a la dirección del equipo, tío, para quitar a Bonucci, que además está tocado.
En fin, partido contra el Frosinone. Ya es que me ha calentado la derrota esa contra el Valencia, tío. Así que además, mira, de día con la sombra. Vaya desastre. Menudo pasillito que le han dejado a Salada, ¿no? Bueno, como digo, no sé qué dificultad está. Creo que es tan profesional, es normal que tengan estos errores defensivos. Pero ha sido máquina, se encierra bien, esa dificultad que sea. Pero vamos, ahí le han dejado un pasillo a Salada impresionante para correr. Bueno, es que Cristiano es una locura, Cristiano es una locura, tío. He querido terminar la jugada para él, porque es que te pones ahí a regatear, te pones a hacer cosas y acabas destrozando al que sea. Penalti bastante claro, Bueno, el Frosinone me está defendiendo bien, porque solo dos goles en la primera parte. Bueno, dos goles y un penalti, ¿no? Pero realmente son dos goles, tío. Me está defendiendo bastante bien el Frosinone. Y me va para el penalti, tío. Yo no sé cómo lo hacen los porteros, de verdad, que me adivinan todos los penaltis, tío. Es increíble. La ha tirado Douglas Costa. Pensaba que había parado el portero. Pues no entiendo cómo la ha tirado tan mal Douglas Costa, la verdad. Nos vamos 0-2 al descanso, ¿vale? No me está poniendo mucho peligro el Frosinone, la verdad. No. Es que no tengo problemas, tío, para atacar. Sí que es verdad que se encierra bien, pero no hay tanta dificultad como leyenda, ¿no? En definitiva. Cristiano remata lo que sea, Menuda locura. Menudo Salah, Está chetadísimo, tío. Menuda locura de gol que acabo de meter. Ahí está Pogba recortando y tirándola al palo largo, mejor dicho. Con calidad fácil, tío, 0-4. ¡Hostias! Menuda cantada del portero, tío, ahí está el gol de Pavón, tío, jugada individual. He querido probar a ver cómo iba, tío, el regate y tal, y bueno, pues el portero se la ha comido, para que no vamos a engañar, ¿no? Pensaba que le iba a parar. Pero no, tío, se la ha comido, ahí está Pavón, tío, buena jugada, sale al campo, mete el quinto, ahí está, tío. Ni tan mal. Pues ahí está, Pogba reventando la 0-6. Ganamos de momento al Frosinone. ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? La salva Lloris. Venga, pues ahí la saca de tacón. espérate que todavía la liamos. Minuto 92 de partido. Se va a acabar con esto. Bernardeschi, que el primero balón que toca le ha dado a hacer un amago. Y lo que ha hecho ha sido despejar. Igualmente el partido estaba ya acabado. Y hemos ganado 0-6 a Frosinone, ¿vale? Bueno, siento haber podido plantear un partido más disputado, ¿no? En una dificultad más alta. Pero bueno, es que de verdad, le he dado sin querer, tío. Si es que además no quería sacar a Bonucci, quería darle descanso a Bonucci, que estaba lesionado. O recién recuperándose de la lesión y no quería ponerlo ni nada, en serio. Lo he hecho sin querer. No sé en qué dificultad estaba, imagino que profesional, efectivamente. Pero bueno, en el próximo episodio veréis partidos en definitiva. De hecho, el partido contra el Milán, no sé si fue en leyenda o en definitiva también. Así que tampoco os preocupéis aquí mucho, en el Madrid también jugamos en definitiva. Porque haya jugado un partido en profesional sin querer, no os vayáis a rayar, que ya os estoy viendo. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. De momento no vamos mal del todo, ¿no? Hemos perdido un partido en Liga y un partido en Champions. Pero la Champions sí que se complica un poco, la verdad, porque hemos perdido contra el tercero, ¿no? O contra el teórico tercero, ¿no? Que es el Valencia. En fin, ya veremos, ¿vale? Qué ocurre en los siguientes episodios. A ver si podemos remontar un poco en ese grupo de la Champions y nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.